Comité contra la Tortura urge a Honduras a informar sobre asesinos de Berta Cáceres. Lanzan campaña contra acoso sexual en espacios públicos de Costa Rica. Denuncia Defensoría de Colombia hacinamiento en Hospital de Bogotá. Entérese de la información derecho humanista aquí en su espacio DH Web Noticias. Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. Con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se celebra cada 12 de agosto, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua exhortó a trabajar en acciones a favor de la juventud, como una educación que fomente en este sector el aprecio por la dignidad de la persona, el conocimiento de la cultura, el respeto de los derechos humanos, la práctica de los valores, las artes, las ciencias y la interculturalidad. Asimismo, el Ombudsman de Chihuahua resaltó la necesidad de la educación en derechos humanos, pues aseguró que es imprescindible para que los jóvenes conozcan, crean y confíen en ellos como la mejor forma para alcanzar sus sueños, su proyecto de vida y la autorrealización como persona. El Comité de la ONU contra la Tortura urgió al gobierno de Honduras a proporcionar información detallada sobre el enjuiciamiento de los presuntos responsables de la muerte de Berta Cáceres. Tras examinar el caso de Honduras, ese grupo lamentó que la delegación oficial hondureña no le hubiera dado mayor información sobre las investigaciones que apuntan a la implicación de un oficial en activo del ejército hondureño en el crimen contra la activista cometido el 3 de marzo de este año. El comité afirmó que también son preocupantes las denuncias de amenazas, agresiones y otros actos intimidatorios contra los defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, así como la impunidad de que gozan los responsables de esas acciones. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica dio a conocer la campaña Actuamos en contra del acoso sexual, una iniciativa que es impulsada por este organismo, el Instituto Nacional de las Mujeres, y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la organización no gubernamental Peras del Olmo. La iniciativa tiene como fin explicar qué es el acoso sexual en los espacios públicos, así como informar sobre los lugares donde se deben interponer las denuncias y cuáles entidades pueden dar apoyo. Esta campaña se divulgará en redes sociales y en 450 pantallas electrónicas que poseen 200 unidades de camiones que circulan por el área metropolitana. La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que en su visita humanitaria de inspección en el Hospital Santa Clara constataron hacinamiento y falta de atención oportuna. En el comunicado emitido por el organismo se destaca que la sobreocupación fue del 119%. Al momento de la visita encontraron 50 pacientes de más dentro del hospital, que tiene capacidad para 42 camillas. Tras lo anterior, los funcionarios de la Defensoría observaron la situación de varios usuarios, especialmente adultos mayores, quienes tenían que sostener por su propia cuenta los líquidos intravenosos y otros elementos suministrados durante su permanencia en observación. Con base en los hallazgos, la Defensoría del Pueblo emitió las recomendaciones pertinentes y hará el seguimiento respectivo para que se garantice el derecho fundamental a la salud y a la dignidad de los pacientes. Dirigentes de los 7 pueblos originarios de Panamá visitaron la Defensoría del Pueblo para compartir los mayores problemas que afectan a sus comunidades. Hernildo Villagra, vocero del grupo, manifestó al Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, que las situaciones que se dan en estos sectores no solo son de tema étnico, sino que se refieren a un tema ambiental, motivo por el cual insistió en que todos los panameños deben involucrarse en sus luchas. Algunas de las denuncias fueron la desnutrición, el despojo reiterado de sus tierras para uso minero o hidroeléctrico, el acceso insuficiente a la salud y la educación, así como la violación de las leyes comarcales. Tras lo anterior, el Defensor del Pueblo se comprometió a visitar las áreas afectadas para conocer las situaciones descritas y analizar el mejor modo en que la institución puede atenderlas. Así concluimos con la información derecho humanista más destacada de este día. Continúe informándose a través de este espacio de DH Web Noticias. Hasta luego.